La dieta es como buscar restringir tu cuerpo de alimentos. Y en lo personal no creo que vivir bajo un sistema de dieta sea efectivo. Lo que sí pudiera ser bastante efectivo es tener un cierto tipo de alimentación balanceada que pudiera ayudar al organismo a tener una salud óptima. Entonces, de eso quiero hablar un poquito. Quiero hablar un poco acerca de la dieta de nutrientes líquidos que se puede hacer una vez a la semana. Y es muy sencillo. Puede ser un día sábado, un día domingo, cualquier día que estés todo el día en tu casa. Y lo único que haces es que agarras y jugos verdes. En la medicina ortomolecular se recomienda que si te vas a tomar un jugo verde, que el 70% sea de verdes, de verduras, legumbres, vegetales, y que el 30% sea de contenido de azúcar para que no se te vaya a subir la hemoglobina. Y esta dieta se hace desde el momento en que te levantas, te tomas tu jugo verde. Después, a la hora del el almuerzo o el lunch, te tomas tu jugo verde, y a la hora de la cena te vuelves a tomar tu jugo verde. Eso es todo lo que vas a hacer durante solamente un día. Lo puedes hacer una vez a la semana, o lo puedes hacer cada 15 días, una vez al mes, como lo quieras hacer. Entonces no hay ninguna restricción. Ahora, ¿por qué se hace esto? Esto se hace para que cuando tú empieces a tomar tus jugos verdes, si durante la semana tú has consumido muchos alimentos pesados, especialmente las carnes, especialmente la carne de cerdo, que se recomienda comer poco, y la carne de res, entonces te ayuda a agilizar la digestión de esos alimentos que has consumido durante la semana y permite que tu sistema digestivo pueda balancearse, pueda en tal caso suavizarse. Eso es lo que pudiera ser recomendable. Lo otro también que es muy recomendable, y esto lo estaba leyendo de un reporte científico de vitaminc.com, donde ellos recomiendan un cierto tipo de dieta que se llama la dieta de la vitamina C. ¿Y en qué consiste la dieta de la vitamina C? La dieta de la vitamina C es muy parecido a una dieta de desintoxicación. La dieta de desintoxicación de la vitamina C, lo único que hace es que nuevamente agarras un día a la semana, o cada 15 días, o una vez al mes, y agarras vitamina C. Puedes ligarlo entre vitamina C hidrosoluble y vitamina C liposomal. La hidrosoluble es la que se disuelve en agua, y la liposomal es la que se disuelve en grasa. Ahora, la forma de hacer esta dieta es bastante sencilla. Y de igual manera, es un día en el cual vas a estar en casa, porque vas a agarrar tu vitamina C, no vas a tomar absolutamente nada, no vas a tomar alimentos, y en la mañana te tomas 2 gramos de vitamina C. A las 2 horas, 2 gramos de vitamina C. A las 2 horas, 2 gramos de vitamina C. Si lo haces en un periodo de 12 horas, te estarías metiendo 24 gramos de vitamina C. Ahora, esto surtiría un efecto bastante parecido a la vitamina C endovenosa, la que se inyecta, y pudiera ahorrarte mucho dinero, porque es muy caro un tratamiento de vitamina C inyectada. Entonces, si no quieres hacer o no tienes dinero para hacer un tratamiento de vitamina C inyectada, puedes hacer un tratamiento de vitamina C, yo diría que dietético en tal caso. Todo el día vas a estar sin comer, lo único que puedes hacer es tomar algunos jugos o algunos alimentos. Si empiezas a sentir que la vitamina C te empieza a pegar en el estómago, entonces lo paras, porque estarías midiendo la tolerancia de vitamina C en tu estómago. Ahora, por lo general, la vitamina C liposomal es más tolerable a nivel estomacal que la vitamina C hidrosoluble.
que se conoce como el ácido ascórbico y el otro se conoce como ascorbato de sodio. Aunque hay una serie de vitaminas C, diferentes tipos de vitamina C, pero esos son los dos que más se conocen. Entonces, por lo general, si vas a hacer este tipo de dieta de vitamina C, lo único que haces es buscar tomar la mayor cantidad de vitamina C liposoluble. Por supuesto, como dije anteriormente, lo puedes combinar con la vitamina C hidrosoluble, pero mi recomendación sería que lo hicieras solamente con vitamina C liposomal. Ahora, hay una vitamina C liposomal que es nanotecnológica, que es mucho más absorbible porque es un sobrecito que trae una especie de aceite, creo que la compañía se llama Live On, ellos no me están pagando por hacer esta propaganda, pero ellos son muy efectivos y es lo más cercano a inyectarse vitamina C. De hecho, el doctor Thomas Levy en uno de sus libros menciona que la ciencia de la vitamina C ha estado avanzando de una manera tan poderosa, se puede decir, que eventualmente no va a ser necesario que la gente se inyecte vitamina C en altas dosis, porque la vitamina C liposomal puede tener un efecto bastante parecido por su porcentaje de absorción de entre un 80 y un 90%, que el de la vitamina C inyectada, que en tal caso tiene el poder de la absorción de cerca de un 100%. Y esa es la razón por la cual la gente se inyecta la vitamina C. Ahora, ¿qué hacer después del tratamiento? ¿Qué hacer después de haber estado bajo un tratamiento de 24 horas de vitamina C? Bueno, llevar una vida normal, común y corriente. Al día siguiente te levantas. Regularmente los expertos recomiendan entre 3 a 6 gramos de vitamina C, dependiendo de la tolerancia del individuo. Si eres una persona muy saludable, 3 gramos está muy bien. Si eres una persona muy saludable que tienes un estado gripal, entonces duplicas la cantidad de vitamina C que te vas a tomar. Si eres una persona que tienes alguna condición médica especial, diabetes, alta presión, alto colesterol y problemas gastrointestinales y algún otro tipo de enfermedad crónica, bueno, lo recomendable sería duplicar la dosis. ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos hablando que en vez de tomar 6 gramos de vitamina C liposomal al día, pudieras tomar entre 9 a 12 gramos al día, porque eso te va a ayudar a nivelar tu azúcar, a nivelar también tus triglicéridos y sobre todo a limpiarte tu sistema sanguíneo. Por supuesto, no podemos estar confiando a la vitamina C toda nuestra salud, sino que debemos ser muy conscientes de lo que comemos todos los días, evitar el azúcar excesivo, el azúcar es un asesino, evitar la sal excesiva también y buscar comer de manera frugal, no comer grandes porciones, sino porciones entre pequeñas y medianas, y eso puede ayudarnos en toda nuestra salud. Por supuesto, sería muy bueno también que pudiéramos trabajar nuestro sistema cardiovascular a través del mejor ejercicio del mundo. ¿Cuál es el mejor ejercicio del mundo? El mejor ejercicio del mundo es la caminata. Mejor que correr, brincar, saltar, que cualquier otro tipo de ejercicio cardiovascular. ¿Y por qué es tan bueno? Porque la caminata, y claro, debemos caminar al ritmo en que nuestro corazón nos lo permita. Si caminamos lento, eso no tiene nada de malo, pero podemos caminar un poquito más acelerado al punto que podamos ver nuestro ritmo cardíaco aumentar cerca de un 30% del ritmo cardíaco normal. El ritmo cardíaco normal pudiera ser unos 70 o 80 pulsaciones por minuto. Pudiéramos hablar acerca de entre 100 110 o 120. Claro, hay gente que tiene una condición atlética excelente y óptima y puede subir su ritmo cardíaco a 150, pero no todo el mundo tiene esa condición, especialmente si la persona tiene un problema de salud. Hay que tener mucho cuidado en no hacer caminatas
que pudieran extenuarte al nivel tal de que al día siguiente no puedas ejercitarte, porque la clave del ejercicio está en buscar hacerlo lo más frecuente que se pueda. Media hora de caminata al día es más que suficiente, especialmente para la gente que tiene alto colesterol, que de hecho el colesterol no mata a la gente, y alta presión, que la alta presión sí mata a la gente. Y si tienes esas condiciones, entonces media hora de caminata al día sería fabuloso. Pudieras hacer 45 o una hora cada dos días, lo cual no está mal. Lo que sí pudiera ser no muy recomendable es caminar cada dos o cada tres días, aunque claro, algo es mejor que nada. Pero el secreto, o no diría el secreto, lo que yo diría, la importancia del ejercicio es hacerlo de manera diaria. Y todos podemos ejercitarnos diariamente donde quiera que nos encontremos. Lo único que tenemos que hacer es ejercitarnos sabiamente. Posteriormente voy a traer una cápsula donde vamos a hablar acerca de cómo ejercitarse dependiendo de nuestra condición física y nuestra condición de salud, pero eso va a ser en otro capítulo. Por ahora lo quiero dejar con esta parte de la cápsula que tiene que ver con la dieta entre comillas de la vitamina C y un ayuno intermitente o un ayuno de un día donde vas a tomar solamente líquidos que te van a alimentar de manera óptima. Gracias por oírme y nos vemos en la próxima cápsula.